apaguen las luces. Despacio, que ya llegamos al puente. Aquí no, imbécil. En la otra orilla. ¿Quién será el desgraciado? ¡Rosa María! ¡Rosa María! ¡Bon! ¡Apúrele, que se me hizo tarde! El que se acuesta tarde, se levanta tarde. ¿Ve? Eso le pasa por amanecer tomando. No es hora de regaños. ¿Qué tiene? Está caliente. Gracias. Víctor Manuel, tengo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, del pasado. Thank you.
es difícil olvidarlo. Tiene que hacerlo. ¡Tráigame piñuelas! El que la debe la teme. ¡Lárguese! ¿Qué no la mordió, perro pendejo? Chocho, levántese. Buenos días, padre. Buenos días, señora. ¿De quién es la niñita? Es suya, padre. Entre, entre a rezar. Que venir a misa. El ser tonto no te quita la obligación. Ven acá. Thank you.
¿Buscando huellas como los perritos? ¿Por qué llegaste tan tarde anoche? ¿Qué estabas haciendo? Asesinando a alguien, probablemente. Me dijiste que llegabas a las 7 y eran las 12. Las 10 menos 10. Eran las 11. Las 10 pasaditas. Las 11 en punto. Bueno, pues eran las 11, si eso es lo que tú quieres. Pero... si te expliqué claramente por teléfono. Sí, que llegabas temprano. Lo mejor sería que no tomaras el amor a lo trágico, querida. ¿Quién te dijo que un hombre debe vivir encerrado en su casa? Nunca he pretendido que te encierres. Lo que pasa es que te tengo muy mal acostumbrada. Como salgo tan poco el día en que lo hago, piensas que es abandono o traición. ¿Llegas temprano? No tengo la menor idea. Tengo mucho que hacer en la oficina. ¿No desayunas? ¡No! Ah, menos mal que llega hoy a tiempo, Cialito. Si llega a retrasarse como anoche, queda suspendida. Gracias por recordármelo. Ahí está otra vez el tipo ese. ¿Qué quiere que yo haga? Ya no lo aguanto ahí calentando vasos y gorreando show. ¿Y a mí qué me importa? Eso es cosa suya. Cialito, mira, Cialito. Respete, para usted soy Gloria. Bueno, mire, Gloria. Maharabsata adarem anarautos. Mire, dona Buchala. Si no me planchan el vestido, como les dije ayer, no hay show. ¿Entendido? Bastante bien. ¡Merdardo! ¡Merdardo! Sí. Toma este bastido. Para mi dona Buchala. No sea bruto para que lo blanchen. ¿Quién? ¿Yo? Claro, no será el cocinero, ¿no? Vamos, vamos. ¿Aló? ¿Discoteca Unicornio? Gloria, te necesitan al teléfono. Buenas noches. ¿Aló? ¿Gloria? ¿Cómo estás? Bien, me alegro. Mira, te llamaba para decirte que te llegó un telegrama de Barranquilla. ¿De Barranquilla? Eso debe ser de los viejos. Por favor, léelo. Llegamos a conocer tu marido, Timoteo Ramona. ¿Tu marido? Pero si tú... Yo sé. Pero ¿qué hago, Azucena? Ayúdame. ¿En qué puedo ayudarte? No sé. Tú eres la única amiga a quien puedo acudir. Está bien, si quieres espero mañana temprano y veremos qué se puede hacer. ¿Mañana? Pero si llega, no, y eso hay que solucionarlo ya. Pronto, pronto. Ya voy. Pero ya le blancharon el batido. Que lo dejen en el camerino mientras regreso. ¿A dónde vas, señorita? Espere. ¿Tiene con qué escribir, por favor? Sí, cómo no. En este teléfono estoy por si me necesita. ¡Medardo! ¡Un taxi! Yo tengo carro. ¿La puedo llevar? Ah,
Pero también tiene carro. Sí, cómo no. Debe ser aquí. Bájese y pregunte si esta es la casa de Pepe. Espere. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Aguanta, aguanta! ¡Socorro! 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 No, hombre, esta no puede ser la casa. Gloria sabe muy bien que a mí no me gustan los perros. Hola. ¿Cómo estás? Lo tengo todo planeado, pero voy a tener que pedirte un pequeño sacrificio. ¿Cuál? Siéntate y te explico. Préstame tu marido. ¿Mi marido? ¿Para qué? ¿Para marido? ¿Hablas en serio? No, no es broma. Es solo mientras estén aquí mis padres. Pero ni por 5 minutos. Se trata simplemente de hacerlo pasar por mi marido. Nada más. Te lo devuelvo intacto. Imagínate que cuando me novié con Pepe Almanzar, ¿cómo creí que el asunto era definitivo y que nos casaríamos pronto? Y como tú sabes que la gente es tan chismosa, temí que mis viejos se enteraran de algo y les escribí diciéndoles que me había casado. ¡Qué barbaridad! Y ya no hay más remedio. Si papá llega a enterarse de algo, se arma la gorda. Cuando papá supo que me había casado, me aumentó la pensión para que no interrumpiera mis estudios. Y empezó con la cantaleta de que le llevara a Pepe en las vacaciones. Precisamente cuando por celos me dejó plantada. Me inventé mil disculpas. Enfermedades, negocios, todo, todo lo imaginable. Y para colmo no sabe que dejé mis estudios y estoy cantando en una discoteca. Bueno, no aguanto más. ¡Bájense! ¿Eche por qué? Ahora sí me doy cuenta de todo. Tienes que ayudarme. Solo tú puedes hacerlo. Oye, ¿no crees que sería peligroso? ¿Quién sabe si...? Oye, ¿en qué estás pensando, ah? En la cara que pondrá Arturo cuando se lo digamos. ¿Entonces me lo prestas? Te lo presto, sí, pero con una condición. ¿Cuál? Oh, tranquilízate. No le tocaré ni un pelo de la cabeza. Pero dime cómo vas a hacer. Yo te lo presto, pero no te lo llevas. ¿Y entonces? Dices que esta es tu casa. Oh, ¡estupendo! Como aquí me llega la correspondencia. Que vivimos en compañía. ¡Eso! Y que tú eres la prima de mi marido. Bueno, ¿o se bajan o qué? Mijo, ¿por qué paramos? ¡Cállate tú, hombre! Bueno, ¿o se bajan o los bajo? Oh, bueno, niño, estamos de afán. Oh. ¡Apúrele, apúrele! Oh. ¡Apúrele! Ahora y verán lo que les va a pasar. ¡Bájese usted también! Oye, ¿qué es esto? ¡Aguanta, aguanta, mi hijo! ¡Cállate, hombre, cállate! ¡Tú, vale, hola! Bueno, ¡cuidado la vieja, cuidado la vieja! Aquí se les quedaron unas vainitas, también me tocó bajarlas a mí, será, hola. Fíjate, mija, fíjate. ¡Ay, no me pegues! ¡Ay, que se me cagó una cosita! Como que les gustó el paseito al par de turistas estos. ¡Ciérreme la puerta de atrás! ¿Cómo no? ¡Ahora rómpala! ¡Hecho también! Mi hijo, ¿por qué se fue? ¡A Tarbán! ¡Sin vergüenza!
¡Bellaco! ¡Estúpido! Ay, mira, no. Mijo, y regresa por nosotros, ¿viste? No, cállate. ¡Miércoles! Estúpida, apúrate. Apúrate. Eche, y ahora no se le puede decir nada a esta gente. ¿Te hubieras bajado? Entonces ellos se quedan aquí en nuestra alcoba. ¿Y tú, dónde te has quedado cuando vienes a dormir aquí? ¿Qué más nos hará falta? Hay que advertir al servicio, ¿no? Lucinda. Espera, no digas nada todavía. ¿Por qué? Falta lo principal. ¿Qué? No hemos consultado con Arturo y si él se opone. No lo conoces. Todo lo que sea juego le fascina. Y tratándose de ti, como sabe que te quiero tanto, lo haría. Sin embargo, esta mañana tuvimos una pelea tremenda. Se fue sin desayunar. No ha llamado en todo el día y me imagino en qué genio llegará. ¿Qué problema? Oye, ¿qué te parece si buscáramos un marido por otra parte? Esa fue mi primera idea cuando supe lo del telegrama. ¿Crees que vengo a molestarte así, de buenas a primeras? He tratado de buscar marido por todas partes. Uh-huh. Al principio, no debía decírselo a nadie. Luego me arriesgué y... ¿Con quién? A la discoteca donde trabajo va todos los días un señor que me mira con insistencia. Entonces pensé para mis adentros. Es el preciso. Me lancé, le conté todo y le ofrecí 5,000 pesos. Me dijo que aceptaba el cargo ad honorem. No por 15 días, sino para toda la vida. ¿Y qué más quieres? Fabuloso si me gustara, pero no me gusta ni esto. Pues, engáñalo. Dile que sí, y luego cuando se vayan los viejos, pues... Mandarlo a paseo con el secreto a cuestas, ¿no? Eso sería como quedar en sus manos, ¿no? También es cierto. ¿Tienes frío? Sí, hace un poco de frío. Préstame un suéter, ¿quieres? Lucinda. Señora. Tráele a la señorita el chaleco beige de Arturo. Sí, señora. Además, es un hombre tan insistente. Lo rechacé de plano. Pero no me deja ni a sol ni a sombra. Siempre está pegado en el bar de la discoteca. Si salgo a la calle, se viene detrás. Con decirte que fue el que me trajo hasta aquí. Gracias. Te va a quedar un poco grande. Recuerda que es de Arturo. Oye, Lucinda. Señora. ¿Eres persona discreta? Pues, vea, yo creo que sí. No digas nada todavía. Esperemos a Arturo. ¿Y qué es lo que desean las señoras? Ganemos tiempo. Como quieras, entonces. Bien, escucha. Mira, esta noche van a llegar aquí unos señores de cierta edad, costeños. Él es alto con bigote y ella es bajita, pelipintada y tirando a sorda. ¿Son los padres de Gloria? Sí, mi señora. Ah, cuando lleguen esos señores aquí, don Arturo dejará de ser mi marido. ¿Se pelearon otra vez? No, pero yo ya no seré su esposa, sino su prima. Y él será el marido de Gloria. Virgen Santísima, ¿y eso es cierto, mi señora? No seas boba, Lucinda. Es una broma. Una broma que vamos a hacerle. Ah, ya entiendo. Arturo dejará de llamarse Arturo. Se llamará Pepe Almanzar. Cuidado con equivocarte. Le dices don Pepe. Lucinda, por favor, saca 2 pesos de mi cartera para que hagas bien tu papel. Ay, muchas gracias, señorita Gloria. Qué generosa está usted, ¿no? Señora, comienza a decirme señora. Sí, mi señora. ¿Y cómo dicen que se va a llamar don Arturo? Pepe. Pepe Almanzar. Pepe Almanzar. Pepe Almanzar. Pepe Almanzar. Debe ser Arturo. Ábrele rápido. Es el caimán otra vez. Es un señor con un caimán en las manos. ¡Miércoles! ¡Papá! ¡No abra! Dígales que salimos por un rato. ¿Pero los hago seguir? Sí, a nuestra alcoba. Gloria y yo nos escondemos mientras llega Arturo y le explicamos todo. No, espérate. No podemos dejarlos solos en la casa. Los conozco muy bien. Empiezan a preguntarlo todo y Lucinda se embolata. Yo abro. ¡Oh, Maíta! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de verte! Nena, pero cómo estás de linda. ¿Y tu papá? ¿No sigue? ¿Y el perro? Oh, tranquilo, sigue.
Ay, mijita, si me vuelvo a encontrar con ese taxista. ¡Oh! ¡Qué tonta, papá! Creí que era de verdad. Lucinda, recoja la otra maleta. Sí, señora. Ay, yo lo llevo a su habitación. ¿Qué hay, mijita? ¿Qué hay? Vaya por Dios. Esta ciudad parece un laberinto. Sí, señor, ¿quién lo iba a imaginar? Donde antes había ríos, ahora hay calles. Y es que uno va por allí preguntando cualquier cosa y nadie, absolutamente nadie, da razón de nada. Yo decía que era aquí. Y el idiota, el chofer, que no, yo que sí, que sí. Parece mentira que sepa más un recién llegado que no venía a Bogotá desde hace 30 años. ¿Te gusta el caimán, mijita? ¿El caimán? Bueno, ¿y ese hombre dónde está? Oye, me tengo unas ganas de conocerlo. Yo me imaginé que los encontraríamos como dos pichones en el nido. Que no habría forma de separarlos. Buenas tardes. Epa, señorita.